Íbamo, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos escuchando la maravillosa banda sonora que compuso Jesús Gluck para esta película Sesión Continua, que comienza con esa galería de personajes, de esa fotografía de directores de cine, porque es una película dedicada a ellos, como pone luego en la dedicatoria, después de ver todas las imágenes dedicadas a los grandes directores, a Woody Allen, a Scorsese, a Fellini, a Orson Welles, a Billy Wilder, a John Huston, una gran lista, un gran recorrido de directores a los que le dedicó esta película y que fue nominada para representar a España en los Oscars de 1984 y que yo creo que es una de esas películas cumbre en la historia del cine español. ¿Qué te ha parecido volver a ver esta película, Sesión Continua? Hombre, a mí me parece que es una maravilla, y el tema que tiene es que al tratar del cine clásico y de amantes del cine clásico, como el cine clásico realmente nunca muere, es una película que es imposible que envejezca, ¿no? Tiene que acabar el cine para que esta película deje de emocionarle a los auténticos cinéfilos. Y precisamente puede que ese sea el problema, que la gente que no le gusta, los directores que has nombrado, la gente que no ha visto nada de ellos, puede que esta película pierda un poco de sentido. Aparte de ser, como muchas de las películas de García, una de las grandes olvidadas de las televisiones y de los cinéfilos actuales. Esta fue una de las películas más olvidadas. Yo creo que José Luis luego nos contará el por qué realmente esta película, siendo pues con todo el potencial que tenía, y de hecho, a pesar de que fue un poco olvidada o maltratada un poco, tanto por las distribuidoras y por las televisiones del momento, fue nominada, fue escogida para representar a España. Yo creo que una película donde Adolfo Marsilla y Jesús Puentes están, pero vamos, un dúo que hacen, pero insuperable, porque es una película llena de un sentido del humor, de una ironía existencialista, derrotista, porque son dos personas que han vivido para el cine, han descuidado su vida familiar, su vida laboral, que están absorbidos y se tienen casi el uno al otro. La mujer se va a meter monja porque está tan frustrada de ese matrimonio. Ya escucharemos algún fragmento de... Y luego un guión para enmarcar, porque es que este guión está tan lleno de frases, tan buenas. Es que es una película hecha a base de guión, a base de frases, a base de buenos actores. Y sobre todo, lo que decías tú antes, de estos dos grandes actores, que creo que al principio se quería hacer con Alfredo Landa y José Sacristán, si no recuerdo mal. Exacto, sí. Que hubiese salido otra película totalmente distinta, ¿verdad? Sí, bueno, aunque quizás aquí la gran potencia es el guión, porque es una película que, si bien evidentemente sabes que es de García desde el primer fotograma hasta el último, que es lo que tienen los grandes directores, sí que parece que tiene un 20, un 30% de Woody Allen, ¿no? Me recuerda mucho a esas películas, me recuerda mucho... Estos personajes me recuerdan mucho a los personajes de Woody Allen, quizás desde un punto de vista mucho más patrio, mucho más español de los años 80, pero tiene ese toque. Ese toque de que vienen de vuelta, están desencantados un poco también de la vida y su vida es el cine, porque la vida real, la vida real es tan frustrante que ellos lo que quieren es la vida, el cine. Sí, desde siempre han vivido más para el cine que para otra cosa. Y esta película, lo que sí creo que transmite y que puede transmitir a cualquiera, haya visto o no las películas de esta gente, es ese toque nostálgico, ese toque nostálgico que tienen esos personajes, que su tiempo ya pasó, ¿no? De hecho, en el 84 ya el cine tiene muy poco de clásico. Y el cine que ellos aman, pues ya es probable que no vuelva, ¿no? Que es cosa que también me he quejado muchas veces. Y es esa ternura que consiguen darle tanto Jesús Puente como Adolfo Marsilla, que al final no sabes a cuál, qué personaje te gusta más de los dos. La película es un love story, una historia de amor entre un cuarentón en perpetuo reciclaje y además ministro, y una chica de 20 estudiante de filosofía. Con menos hizo Shakespeare Romeo y Julieta, pero sí está muy claro, hombre. Es la lucha entre el carroza modelo posguerra, lleno de asignaturas pendientes, y la chica súper joven, rebosante de sins. ¿De qué? De sins. El abismo generacional. Ya. Abismo generacional. Pero bueno, yo me voy a cagar en mi padre. Escucha esto, Varelita, y tú también, Ionesco. Lo que yo quiero es una película, ¿entendéis? Sí, una película. Sí, sí. ¿Qué es una película, Matías? Díselo a estos. Pues una historia de amor, don Dionisio, donde pasan muchas cosas y al final termina bien. Exacto. No te vayas, tenemos que hablar. Vale. Algo entretenido donde pasan muchas cosas. Amor, celos, odio, bodas equivocadas. Algo donde se divierte la gente.
Y al final, te quiero mucho Purita, te quiero mucho Pepe. Y eso es el cine. Y así son las películas. Y si son tan fáciles, ¿por qué no las escribes tú? Porque no tengo tiempo. Mira qué gracioso. Si yo tuviera tiempo... Anda que no me lo dijo veces Cesario. Parece que lo estoy viendo. Balboita, tú con tu imaginación harías unas historias maravillosas. Perdona, tengo que ir al lavabo. Y luego está también la interpretación de José Bódalo, que es uno de los grandes actores españoles, yo creo que es uno de los mejores. Y es curioso que siempre ha quedado como un secundario, pero es que realmente José Bódalo es uno de los grandes. Que había trabajado también con García en Volver a Empezar, que era el amigo de Antonio Ferrandi. Y aquí hace de productor, y en el papel de productor, realmente. No, pero ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Casi todos los grandes cineastas se rodean de grandes secundarios, y a veces no entiendes muy bien. Porque si son mejores que otros actores que tienen papeles protagonistas, a ellos nunca se les da la oportunidad. Y aquí realmente sí demostró ser uno de los grandes... Es un personaje muy gracioso, y esta frase, pues, esta escena está puesta con mucha mala uva por parte de los guionistas, porque sí es verdad que las películas de Garci muchas veces les ocurre lo que muchos de sus críticos critican, ¿no? Que realmente tampoco pasan gran cosa en sus películas. Es que aquí hay mucho de autocrítica, aquí hay lo que a él se le decía, lo expresaba a veces en boca de otros personajes, sí. Pero que cuando luego dice que la vas a hacer en blanco y negro... Pero no creo que sea autocrítica, sino más bien sentido del humor, porque realmente... Saber verse o reírse un poco también de uno mismo, de su estilo, sí. Pero es que precisamente lo curioso de estas películas es que son relajantes, ¿no? De que son películas que respiran, como él mismo ha dicho muchas veces. A mí me recuerda... A mí me hace sentir muchas de estas películas como un gran voyeur, ¿no? Como lo que también hacía buscando algo totalmente distinto de Hitchcock. Y es que parece que lo estás viendo desde un puntito lejano del universo, estás viendo la vida de personas reales y vida de que quizás lo que ocurre no es interesante, pero ellos sí. Exacto. Es una película de personajes. Pues vamos ya a hablar con José Luis Garci, que lo está al otro lado del teléfono, sobre esta obra maestra Sesión Continua, que hoy está de aniversario en sus 30 años desde que fue rodada y estrenada. José Luis Garci, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bienvenido a este tu programa Sesión Continua. Y hoy... Sonando la música de Sesión Continua. Sí, porque estamos de celebración, celebrando este 30 aniversario de tu película Sesión Continua, que se estrenó en 1984. Y este año, que estamos ya finalizando, cumple los 30 años. Sí, sí, claro. Fue ahora, en octubre, ha hecho 30 años. Está en la música de Jesús Gluck. Exacto, una preciosa partitura... que hizo para... Pero antes que nada queríamos darte la enhorabuena por el premio que te han dado recientemente Ciudad de Huelva en el Festival de Cine Iberoamericano, y también creo que por otro, por tus colaboraciones en radio. Sí, en la Antena de Oro. Sí. Sí, que me pareció un poco extraño, porque yo tenía una Antena de Oro, pero por mi trabajo, digamos, habitual, que es el cine, ¿no? Yo no sé ahora mismo si fue por Tío Ivo o por... Net, yo creo que fue por Tío Vivo. Entonces, bueno, lo que pasa es que me ha sorprendido muchísimo recibir una segunda Antena de Oro por mis colaboraciones, tanto a nivel de, digamos, literario, cinematográfico en Cowboy de Medianoche, como por las, no sé, como por las tertulias de fútbol que he tenido en el radio, y por también en la COPE, en el partido de las 12 de Joseba Larrañaga con Petón. Pero bueno, eso me parece un poco extraño. Yo creo que lo que se ha querido premiar es mi fidelidad a la radio desde niño y haber hecho la película Solos en la Madrugada dedicada a la radio, supongo.
Hombre, y una dedicación plena, porque no son colaboraciones espontáneas, sino que tanto como en Cowboys como en Es Radio es semanal y con constancia y con... Sí, bueno, lo de Cowboys sí, porque ha sido un programa que llevamos ya, yo creo que 14 años, me parece, sí, mucho, yo no sé, pero por ahí debe llegar. Lo empezamos hace, fíjate, Eduardo Torres Dulce con la dirección de Luis Herrero y yo, y luego a Eduardo se le ha sustituido con Luis Alberto de Cuenca, siempre dirigidos por Luis Herrero, y ahora se ha incorporado también Inocencio Arias, Chencho Arias. Bueno, es un programa que está bien, que se habla de cine, de cultura en general, no sé. Pero bueno, pero a lo mejor lo hubiera sido más lógico haberle dado el premio al director del programa. Pero bueno, han querido reunir, por lo menos eso decía el acta, ¿no? La variedad de colaboraciones en la radio, tanto a nivel de cultural como deportivo, estas cosas que se dicen. Y luego por parte del premio Ciudad de Huelva, ¿cómo ves estos reconocimientos que son justos? Porque en una época donde... Yo creo que según vas cumpliendo películas, y en mi caso te vas retirando también, y cada vez van quedando menos porque el tiempo con su voracidad lo va eliminando, pues entonces te van tocando. Hombre, lo de Huelva para mí ha sido también, a nivel personal, muy importante, porque es un premio que ha recibido Buñuel, que ha recibido Berlanga, que ha recibido Carlos Saura, hombre, gente que yo he conocido, sobre todo a Berlanga y a Saura, y que les tengo mucha admiración, y también Bardem, y bueno, y por otro lado, porque ha sido mi hija de una manera para mí absolutamente, no sé, no lo esperaba por nada del mundo, quien me entregó el premio, mi hija Norma. Yo pensaba que me lo iba a entregar a Jiménez Rico, al que conozco desde hace 50 años, y bueno, llevaron también allí a Gary Piquer, el personaje de Sherlock Holmes de mi película, de mi última película. También estaba el músico último mío, Pablo Cervantes. Pero por nada del mundo pensaba que iba a ser mi hija la que me lo entregara. Y bueno, pues estuvo muy bien. Yo se lo agradecí mucho que me dieran ese premio a una carrera que, curiosamente, desde que anuncié mi retiro hace un par de años largos, todos son premios, homenajes, tanto en Nueva York con el Cervantes, como ha pasado, como ya te he contado, en México, sí, o en Dublín, creo que es algo que a mí me ha sorprendido, porque me ha obligado alguna vez a ver alguna de las películas, y creo que he sido injusto con alguna de ellas. Por ejemplo, estábamos hablando ahora de Sesión Continua, pues una película que fue nominada al Oscar, ¿no?, y que me dio muchas alegrías estando en Estados Unidos, porque la pudieron ver algunos cineastas que yo también he sentido por ellos mucha admiración. Y bueno, como la película tuvo un fracaso tremendo en España, yo, quieras que no, te olvidas. Pero luego he conocido gente que la ha visto en pases de televisión o como sea, y el último ha sido David Gistau, que me llamó hace poco, te estoy hablando hace 15 o 20 días, y me dijo: he visto Sesión Continua, una película muy emotiva, que habla del cine de una manera distinta y tal. Digo, bueno, pues estupendo, bienvenido sea que se esté viendo de otra forma. Así que vosotros en este aspecto sois los pioneros en tratar de recuperar las películas que yo he hecho. Pues sí, primero por el programa que se llama Sesión Continua. Por eso te digo. Y luego por la película, que fue la primera charla que tuvimos contigo, fue a propósito, y este final de año hemos querido volver a traerla, porque es que cumple 30 años, que no son nada, pocos, y sobre todo porque es una fecha muy emblemática, y porque yo creo que es una de las películas que recrea lo que es una declaración de amor por el cine. ¿Cuánto tiempo hace, José Luis, que no la ves, Sesión Continua? Uf, pues esta película puede hacer que no la veo 20 y muchos años, no lo sé. ¿Y no has tenido curiosidad? Para mí casi sería verla nueva, ¿no? Bueno, vamos, me acuerdo cómo empieza, por estas cosas que siempre era un gag que yo le propuse a Horacio, ¿no?, que empezáramos
con él diciendo te quiero mucho, yo sé que esto es imposible, no sé qué, y hasta que el otro nos descubre y dice, no, joya, no te pongas tan sentimental, es que están haciendo un guión a medias y se hace lo que muchas veces se hace, uno interpreta los papeles una vez uno, otra vez otro, empieza así, creo, no sé si estoy equivocado, o el primer plano igual es un exterior, no, eso ya no me acuerdo, de Madrid, pero no me acuerdo mucho. ¿Cómo nació la idea de hacer esta película Sesión Continua, esta declaración de amor al cine? Pues cuando estaba yo en las nominaciones de Volver a Empezar, estando en Hollywood, dije, coño, qué mejor que hacer una película ahora sobre el cine, porque o la hago ahora o no la hago nunca. Y allí tomé las primeras notas de una historia de dos escritores y uno de ellos cineasta, un poco como éramos Horacio y yo, y estaba pensado para Pepe Sacristán y Alfredo Landa, pero luego por un problema de quién iba antes en el reparto, fíjate, visto ahora, algunas veces lo hablo con Sacristán cuando cenamos, y digo, pero qué locura, ¿no? Y con Alfredo también. Y entonces ocurrió que no hubiera habido ese problema, pero el Sacristán acababa de ganar el premio de interpretación de San Sebastián por Flor de Otoño, y estaba, hombre, como siempre ha estado, muy arriba, ¿no? Pero sobre todo había ocurrido, esto es la primera vez que yo creo que lo voy a contar, y es curioso. Sacristán había hecho la película Parranda, ¿no? ¿Cuál era? Una película, Epílogo, con Paco Rabal. Y entonces ahí fue delante Sacristán, y su representante, que era Damián, le dijo, ¿por qué no le dejas ir a Paco y tal? Ahora tú eres un valor emergente y maravilloso, pero a Paco lo haría, y se dijo, no, yo creo que ha llegado el momento y tal. Bueno, pues espero que eso lo cumplas con cualquiera y que no te eches atrás ya a partir de ahora, porque si ya vas delante de Paco Rabal, irás delante de Ferrandis, del con el que trabajes, por supuesto. Y mira por dónde yo les planteo hacer la película a él y Alfredo, y Alfredo dijo, yo siempre he ido el primero y no tengo ningún motivo para no ir ahora. Y entonces Alfredo Landa y Sacristán, y entonces yo dije, por mí estupendo, pero el otro le dijo, no, coño, déjame ir esta vez, porque si no voy a tener un lío con Damián y no sé qué. Bueno, y ahí empezó todo. Yo al principio pensé que eso no iría a mayores, pero intentamos además todos los métodos conocidos, uno a la izquierda pero más bajo que el otro a la derecha, y juntos, por supuesto, en el mismo, pero claro, el que iba a la izquierda va antes. Me acuerdo que Boda lo sugería. Coño, voy yo, que vamos por orden alfabético. Pero Boda lo lanza a Sacristán. Bueno, se habló de todo. Y al final, lo que parecía como una broma, no, se enconó, que no hubo manera. Y se nos echaba ya todo encima. ¿Y hubiese salido otra película distinta, a lo mejor, con estos actores? Pues no lo sé. Pero bueno, recuerdo que cuando llamamos a Marsilla y a Puente, le dije, oye, antes de nada, esto es lo que ha pasado, no jodamos ahora y empecemos lo mismo, vosotros, ¿eh? Esto, a mí me da igual que vaya Jesús o que vayas tú, Adolfo, no, y lo decidieron ellos, que iba Adolfo, pero todo igual, en la misma línea, todo junto, o sea, exacto, tal, pero bueno, se lee Adolfo Marsilla, Jesús Puente, pero, y nada, y la verdad, pues hubiera estado bien con Alfredo y con Sacris, y estuvo muy bien, yo creo que Adolfo hace uno de los grandes trabajos de su filmografía. Él lo decía también, en honor a la verdad, siempre lo ha dicho en muchos medios, ¿no? Y Jesús estaba estupendo, yo me quedé encantado con él, y para la siguiente, que fue asignatura aprobada, le llamé sin ninguna duda, y lo hubiera llamado para más. Pero bueno, luego él se retiró también, etcétera. Pero vamos, me llevaba fenomenal con Jesús. Sí, eso te iba a comentar. No he visto la película, desde hace veintitantos años. Estoy hablando de recuerdos. Creo que estos que te estoy contando son reales, sí, y no están deformados por la memoria, por el paso del tiempo. Ocurrió eso. Y luego, pues eso nos llevó a un cabreo que fue momentáneo con Sacristán, que duró un mes. Pepe me llamó, me dijo, oye, somos los bobos, pero esto... Y con Alfredo duró más, hasta que también él me llamó, y pasado un año, bueno, venga, y ya está. Y se retomó todo otra vez. Pero es curioso, Sí, porque recuerda estas discusiones de divas en el Hollywood clásico de... Sí, bueno, además, grande, que... entre amigos, Entre amigos a tres, o sea, que nosotros nos veíamos para cenar en Navidad siempre,
los tres, o sea, que desde antes de la asignatura pendiente. Y bueno, pero son esas cosas que se encornan, ¿no? Y que de repente piensas que no, joder, ya, oye, que esto es... No, 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 y no cedió ninguno. Pues sí. Pues yo te iba a comentar que realmente la interpretación de Adolfo Marsillac es una de las mejores, junto con Jesús Puente, forman una pareja director y guionista, ambos en sus personajes, que yo creo que como muy pocas veces se ha visto en el cine y en la filmografía tanto de Marsillac como de Jesús Puente, que luego... Como que... No, ellos se llevaron muy bien durante el rodaje y fue estupendo, ¿no? Con Bódalo fue un rodaje muy agradable. Y yo, lo que pasa que de verdad, es que, no es que tenga nebulosa, pero tú ahora me dices, tal secuencia, y yo no me acuerdo bien de, incluso el argumento, yo recuerdo que había un personaje, no sé si ahora es Adolfo o Jesús, que hablaba un poco como Enrique Herrero, se habla con su padre, que yo, eso fui testigo de tantos viajes que hacíamos y allí, y hablaba con una naturalidad hermosa, ¿no? Yo hablaré con mi padre, me decía, ya verás cómo esto sale bien, porque mi padre... Y fue la inspiración para el personaje. Y esa fue la inspiración, sí, sí, por supuesto. Y ahora no recuerdo si es tal y como te lo digo, pero yo creo que sí, que era muy natural, ¿no? Sí, era... Que hablaba con su padre como yo veía que hablaba Enrique Herreros. Y luego en Nochevieja le pone el paso doble Suspiro de España al padre. Ah, sí, es verdad. Sí, es que, bueno, no es que se lo ponga, es que siempre cuando llegaban las 12 y entraba el nuevo año en la radio, o por lo menos antes, se ponía siempre Suspiro de España. Lo cita, en Radio Nacional de España, yo creo que sí, que se ponía esto. La película, José Luis, está llena de referencias cinéfilas, sí, carteles, claro. Letreros. Hay que fijarse con lupa en el decorado porque es un decorado sin desperdicio. Esas estanterías, carteles de cine, letreros. Por ejemplo, había uno que decía, no busques en el montaje el plano que no has rodado, que estaba pegado, creo que, a una nevera o sí, escrito en una pizarra. Todo esto es, yo creo que, cinefilia pura, en realidad. Bueno, y había una cosa que hice, ahora ves, voy recordando. Adolfo le hice ponerse un sombrerito y está siempre con el sombrero en interior y en exterior, un poco lo de Billy Wilder, que yo leí que siempre se enfadaba Raymond Chandler, porque cuando rodaron hicieron juntos el guión de Perdición, nunca se quitaba el sombrero y trabajaba con sombrero puesto. Entonces yo pensé, es una bonita idea para un cineasta, y entonces él está siempre con el sombrero, si no recuerdo mal. Sí, sí, lo está. Y luego también había otro personaje que era el de María Casanova, sí, un poco misterioso, que entra en la vida de sí, como su hermana, ¿no? Sí, era, pero él como que quería un compromiso mayor, sí, pero ella como que no, que era muy, sí, era muy pero mística. Que es como su hermana, es que ahora no me acuerdo, o hermanastros o algo así. Algo así, sí, que tenía... Sí, claro, y él lo que quiere es tener una historia con ella, y ella sí, es un poco mística, rara, un personaje extraño, sí, sí, ahora me acuerdo. Y luego estaba también en Carnapaso, que era la mujer de Puente, sí, que si no recuerdo mal, esas son esas locuras que se hacen en los guiones, la metimos monja. Exacto, porque estaba como aburrida de un matrimonio, sí, de un hombre que, sí, que no le hacía caso, que no... Sí, bueno, y decide que está bien, a gusto, tranquila, en una especie de nirvana que puede producir la religión. Bueno, una película extraña, pero yo fui sorprendido cuando la nominaron y, si no recuerdo mal, nos contaron en una... Bueno, esa cosa dice que no lo cuentes, pero luego te lo dicen y tú lo cuentas. Faye Canning era la presidenta de la Academia, la hermana de Garson Canning. Y en una cena que tuvimos, que estaba Enrique Herreros de testigo, dijo, pues vuestra película no ha ganado por un voto. Estuvo a punto de ganar y haber hecho casi seguido, haber ganado el Oscar en el 83 y haberlo ganado en el 85. Y dije, joder, eso, qué mala suerte, ¿no? Por una papeleta, ¿no? Y más cuando lo dijo, ¿eh? Y más cuando he mirado cuál fue la que ganó, que es La Diagonal del Loco, que es una película... Sí, La Diagonal de Fou, ¿no? Sí, a Suiza, que yo creo que no está a la altura de nada con Concesión Continua. Bueno, eso no se sabe, pero eso es opinable. Pero lo que sí te digo es que, hombre, tuvo bastante apoyo de casi los directores que votaban, votaron la película. Entre otra cosa, estaba dedicada a ellos. Se la dediqué a los directores de cine que a mí me habían gustado mucho, ¿no? Entonces ahí había un apoyo grande. O sea, que estuvo rozando el larguero aquel año. Pero bueno, no la he vuelto a ver.
Pues fíjate, yo estaba recordando cuando la he visto yo, esa película, y debió ser como en el 91, no sé dónde, si la vi en el Escorial, en un pase, pero bueno, estoy hablándote hace ya eso, casi 30 años. Sí, casi ya, ¿eh? Y luego también la película tiene, creo que muchas referencias tuyas personales, biográficas, te ve en algunos movimientos, algunas frases del personaje, los que te conocemos y te hemos leído y te hemos escuchado ya muchísimo, vemos que esto es, este es José Luis García en algunos aspectos, ¿no? En el personaje de Adolfo. Sí, y también un sí. poco, sí, más que en el de Jesús Puente, en el de Adolfo, sí. Sí, puede ser, sí, sí. Claro, Adolfo hacía lo del el director, el otro era más Horacio. Ahí está una anécdota muy bonita cuando... de las mejores que yo he vivido en mi profesión. Cuando estábamos escribiendo el guión, estábamos un día en el Paseo de Rosales, y bueno, eran como las 7:30 de la tarde, estaba más o menos lleno, y estábamos escribiendo enfrascados, y entonces yo le dije a Horacio, o quizá fue Horacio el que me lo dijo, a mí no me acuerdo de eso, pero sí que yo le dije, o él me dijo, bueno, hay que matar al ministro. Y él dijo, ¿tú crees? Digo, hombre, joder, no va a quedar otra solución. Y alguien, entonces, no, estaban sentados en la mesa de al lado, coño, un tío con barba como era yo, Horacio medio de espaldas y no sé qué, y se quedaron helados, por lo visto. Luego nos lo dijo un camarero, pagaron y se fueron. Pero coño, y pensaron que éramos dos tipos o dos terroristas o cosas de esas. Y eso está en la película, ¿eh? Claro, y ahí lo metimos. Y eso es una de las cosas más curiosas que nos han pasado. Que es muy curioso que la película está llena de mucho guiño, de humor, de ironía, en muchísimos diálogos que... Yo siempre he dicho que esta película es uno de los mejores guiones de tu filmografía que son dignos para... Pues yo creo que es publicar. Una película que ha visto muy poca gente, porque se estrenó, fracasó y se acabó. Eso te iba a preguntar por el estreno, ¿qué tal funcionó? Muy mal la película. Bueno, todo el problema, ahí me pilló con todo el problema que tenía con lo de Televisión Española, porque cuando hubo que cambiar de actores... Televisión Española, que era la que tenía que darnos los derechos de antena, como se los daba pues a 15 o 20 personas más, evidentemente, de año cada año, nos dijo, ¿habéis cambiado el reparto? Dijo, hombre, no lo hemos cambiado, ha pasado esto, pero son dos actores de primera línea también, tanto Adolfo como Jesús. Ya, pero entonces hubo un follón, y estaba Calviño de director general, y nos quitaron esto. Entonces yo hice unas declaraciones donde dije que no tenía sentido, que esto era impensable, y yo acababa de terminar el Oscar y me volvían a hacer una cosa que es muy muy de mi país, algo como que te dicen, se te quitan las ganas y tal. Yo seguí con la película adelante, nunca nos dieron la compensación económica, y entonces no tuvo prácticamente cobertura. Entonces la televisión era prácticamente la española, estamos hablando del 84. Cuatro, ya me dirás, no habían llegado, me parece, las... Y entonces no hubo cobertura ni en la 1, ni en la 2, ni prácticamente en ningún sitio. Bueno, Antena 3 creo que sí estaba, porque hay un fragmento en la película, sesión continua, donde se ve Jesús Hermida y Mercero. No, pero es en la radio. Eso era en la radio, sí, cierto. Sí. No es en televisión, es Jesús Hermida, será en la radio, donde yo colaboraba. Yo estuve 10 años en Antena 3, pero no es Antena 3 Televisión, Antena 3. Esa es otra empresa. Claro, todavía no había nacido. Entonces, bueno, tuvo mala... Y entonces yo creo que también esa cosa que se dice uno para justificarse, entonces la supo ver en su momento. No, yo no lo sé, porque yo no la he visto. Yo estoy un poco... me quedé un poco vacío, y por eso me dio... Coño, cuando fue nominada la película, dije, joder, es que tampoco se han nominado tantas películas en España, se han debido nominar 15 en toda la historia del cine español. Yo tengo 4, pero que sea una película nominada es complicado. Y entonces yo dije, coño, pues han visto algo distinto, y efectivamente, la película luego se llamó allí Double Feature, como programa doble, Double Feature y tal. Bueno, y ahí recogí las... no sé, los momentos de felicitación que no había cogido aquí. Pero bueno, yo ya me volví y nada, seguí en la radio y luego dejé el cine durante un tiempo porque no tenía posibilidades. Entonces fue cuando cambió Televisión Española, vino Pilar Miró, me dijo, oye, venga, presenta cualquier proyecto, hice asignatura aprobada, en el Ministerio de Cultura volvieron a tratarme muy bien, Javier Solana, bueno, y cambió todo y se me volvió a poner normal, como tenía que haber sido. Eso siempre lo hemos comentado aquí, que es una película que no se ha sabido ver
que muy poca gente conoce y que a veces cuando la hemos, se la hemos dejado a amigos, pues ve esta película y se quedan encantados y dicen, pues si es que esto es cine, esto es la vida de un cinéfilo, la vida de, del que ama. Yo creo recordar además, Oscar, que creo recordar que Manolo Rojas hizo una buena fotografía, que era una bonita fotografía la película, y creo recordar que el truco final, que bueno, no se pudo hacer tan bien como hubiéramos querido, que ellos al final se transformaban en blanco y negro prácticamente, sí, en una película en blanco y negro, pues se perdía el color, asomados a una ventana y eran, se hacían dos personajes, dejaban de ser dos personas y se transformaban en personajes. Creo que eso era, o esa era la idea. Sí, y luego es así como acaba, ¿no? Acaba así mirando a la ventana y con la cita Ciudadanos de Segunda, eso es lo que somos. Sí, eso de John Ford. De John Ford, sí. Citizen, Second Class Citizen, sí, me parece que era. Second Class Citizen, that's who we are. Pero, y al final era como entraban, se iban poniendo en blanco y negro y iban entrando en un mundo de bandas sonoras de películas que se iban mezclando todas. De fragmentos de películas. Sí, eso, a mí me parece que eso era bonito, yo no lo he visto ahora, que eso era muy bonito, ese fragmento de todo tipo. Sí. Bueno, pero bueno, voy a ver si estas navidades la veo, yo solo voy a verla. Pues sería un buen detalle porque cumple, está de cumpleaños, de aniversario, y yo creo que siempre que hemos hablado aquí con Guillermo Balmori, siempre por motivo de sus libros, sí, siempre decimos a ver cuándo sacan Sesión Continua, que es una película que no ha salido nunca en DVD. No es mía, ¿eh? Una edición, pero en VHS, pero ya hace tiempo, a raíz del éxito del Abuelo, sacaron tu filmografía. Pero no, está pero, esta película en DVD, creo. No, en DVD nunca ha salido nunca, y siempre le decimos... Yo no sé si de Cerezo, creo que debe ser de Cerezo. Y siempre le hemos dicho que es una buena película para sacar en DVD. Y... Sí, sobre todo cinefilia, ¿no? Sí, porque para que la conozcan las nuevas generaciones de cinéfilos, que sí, creo que les encantará esta película. Como, esperemos. Como nosotros hemos tenido ocasión de... Sí, se le puso algunas pegas como que eran mayores. Digo, coño, es que la cinefilia no tiene edad, no solo es cinéfilo un chico que esté fascinado por la Nouvelle Vague. No sé, en ese momento los actores tendrían pues 50 años, supongo. Claro, bueno, pero que es normal, porque a los 50 años no va a ser cinéfilo un cineasta. Todos los directores que yo he conocido, muchos, Forqué y compañía, eran cinéfilos, y escritores y guionistas. Pero bueno, eso es una pega, ahora me estoy acordando que se le puso, que eran como mayores, como si tuvieran que haber sido chicos de 20 años. Claro, eran personas que habían estado entregadas al cine toda su vida. Claro, llevaban toda la vida. Sí. Es como cuando nos dijeron a nosotros, que yo no dije ni pío, naturalmente, pero el programa de Qué Grande Es el Cine, que dejaba de emitirse, no porque no tuviera calidad, ni mucho menos, sino porque la gente que salíamos éramos todos mayores. Entonces, evidentemente, pero claro, Juan Cobos, el señor que hablaba, con un conocimiento enorme, había sido amigo personal de Orson Welles, podía contar cosas de primera mano, Miguel Rubio, amigo de Truffaut, no sé, Eduardo Torres Dulce, claro, mayor, Lamed, yo, Jiménez Rico, no sé, sí, joder, pero en Harvard las clases en la universidad no eran chicos de 20 años, eran profesores mayores, ¿no? ¿Quién bueno, dijo yo nunca lo entendí, pero estaba bueno, fuera de contexto porque este programa... El programa Qué Grande Es el Cine lo siguen viendo gracias al milagro este de internet y siguen diciendo hombre, este pero programa... sobre todo porque evidentemente para hablar de cine y tener conocimientos tienes que haber cumplido años, ¿eh? Hombre, claro. No somos responsables de nuestra edad ninguno, pero en fin, esa fue la causa, modernizar, sacar gente joven, que no me parece mal, pero la gente joven no puede estar dando clases en la universidad, digo yo, estará escuchando lo que dicen unos tipos que han pasado su vida en la enseñanza, creo yo. Una crítica muy superficial y después encima no pusieron nada, porque si lo quitasen para luego poner, pero que luego no hubo ningún programa de cine, no sé, ni de gente joven ni de ningún tipo, hasta... José Luis, esta película dijimos que fue a los Oscar y una vez contaste que le gustó mucho a directores como Robert Wise, por ejemplo, que pues sí, a él le gustó mucho esa película. Que piropeó Sesión Continua. Le gustó mucho. Bueno, ya te digo, yo conté con el apoyo de una gran parte que me dijeron todos en la comida esta que nos daban en Ledón, a los directores europeos, ¿no? Estaba ahí Louis Malle y bueno, en ese día pues estaban todos, Norman Jewison, Billy Wilder por segunda vez, y bueno, y ahí me dijo esto, y también Richard Brooks, bueno, una película muy para gente de cine, evidentemente, y
y siempre se ha dicho que las películas de cine no funcionan bien, pero a mí La noche americana de Truffaut me parece que es una maravilla, ganó el Oscar, y también es una maravilla Cautivos del mal, The Bad and the Beautiful, no sé, creo que hay películas muy buenas con el background del mundo del cine. También me recuerda mucho a La rosa púrpura del Cairo de Woody Allen en algunos aspectos, también ese cine, sí, que está hecha antes, yo creo. Sí, sí, está antes. Que es como evasión de la realidad. De, sí, claro, por eso te digo, al final se transforman en dos personajes. Entran en otro mundo, pero bueno. Y una película que aparte de cine habla sobre problemas de convivencia con la pareja, la falta de comunicación con los hijos, la despreocupación por la familia o la obsesión por el trabajo. Hay escenas maravillosas, una escena de fin de año que está Jesús Puente viendo la retransmisión y luego quiere brindar con su mujer, pero su mujer le dice que no. La soledad también expresada de una forma como nunca yo creo que la has reflejado en el cine, de una manera tan viva. Y tan magistral, que yo creo que esta película, como te digo, es para analizarla, pero de tantísimos frentes. Bueno, me estás abriendo las ganas de verla. Pues yo creo que la tendrías que ver porque es una de tus mejores películas. A mí se me dicen, haz una trilogía de las tres mejores. Yo siempre he dicho Volver a empezar, Tío Vivo y Sesión Continua, porque yo creo que son. Esta tendría que entrar dentro. Y sí, no lo sé, yo estuve, pero eso ya va en problemas de gustos. Sí, ya, yo sí, sin ya. Haberla revisado, yo en una trilogía, yo no sé, yo metería quizá El abuelo, quizá Canción de cuna, no sé. Es que es muy difícil hacer una trilogía de tus películas, porque a mí me gustan todas, o sea que... No. Pero si hay que elegir, pues es que Sesión Continua es... y da mucha pena el que no esté suficientemente vista, porque en España yo creo que no se ha hecho ese género que se llama cine dentro del cine. Ya, ya. Bueno, a ver si se transforma en otra película de culto. Ahora sale... Esto es un apartado de promoción. El otro día me la han enseñado, la portada y todo. Sale un libro dedicado al crack, en Notorios, de mis amigos Alegrete, sí, y Magori, me había comentado algo... que la han hecho ellos y con gente que escribe sobre el crack, muy maja, todos. Escribe Oti Rodríguez Marchante, Pedro Cuartango, Torres Dulce, Jiménez Rico, Víctor Arribas, y creo, y la portada es muy bonita. Adictos al crack, lo van a titular. Que está bien. ¿Y sabes cuándo tiene fecha de...? Pues yo creo que saldrá en enero. Porque ahora todos los libros, me han dicho, ya están cogidos. Los de los cortes ingleses y topa las navidades ya están todo entregados. Claro, ya está ya fuera, ya no coge la fecha. Pues lo... Ya lo, te lo mandaré. Lo promocionaremos. Ya, no, ya te lo mandarán Balmori y compañía. Y proyecto, José Luis, yo sé que ya tu no, adiós al cine, yo creo que... Estoy a ver si acabo el libro estas... Navidades, el libro que estoy escribiendo de las siete maravillas del cine, y me lo quito de en medio, que llevo, empecé este verano, en julio me parece, y no he podido tener continuidad, a ver si ahora cojo 15 días de Navidades y lo termino. ¿Y de qué va a tratar ese libro? Pues las siete maravillas del cine, he elegido las siete maravillas, en vez de las siete maravillas del mundo, las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas, todas estas cosas, que es muy difícil, yo he elegido las siete maravillas, y además hay unos cinéfilos 70, que son los años que yo he cumplido, que eligen sus películas favoritas, y yo hago una especie de mini semblanza de cada uno de ellos, que son Arturo Pérez Reverte, Juan Marcé, bueno, no sé, muchos. Y bueno, eso ya está terminado, pero y ahora estoy con las... escribiendo, apoyándome en cosas que he escrito antes, pero modificando las cosas nuevas sobre las siete películas que he tenido que decidir, que para mí son las siete maravillas del cine, y luego una lista mía personal que no puntúa. Yo no sé ahora mismo, porque no me lo han dicho, quién es la película que ha ganado entre la votación de esos 70 cinéfilos, cuál es, ni quién es el director más votado, pero yo sí he elegido ya mis siete películas y estoy escribiendo ya sobre ellas, he acabado ya de cuatro. Pues será un libro del que hablemos mucho en este programa, y luego proyectos de cine, yo creo que ya... De momento no, nada. Hombre, ya te digo, nunca se puede decir de este vaso no beberé, pero hombre, si me pide un amigo que le filme un vídeo de la boda de su hija, sí, igual se lo hago. Eso se lo haré, una cosa de esas, pero no sé, igual hago un documental como del tipo de aquel que hice de Alfonso Sánchez, de hacer algo, una cosa de ese tipo, pero películas, largometrajes, para entendernos, no creo.
Y películas sí sigue viendo, ¿verdad? Sigue yendo. Sí, eso sí, sigo. ¿Ha visto la nueva película de...? De todo tipo. ¿De Woody Allen? No la he visto todavía, me da miedo, porque a mí las últimas de Woody Allen tengo la sensación de que las hace para su mujer, para Son Ji, y que no tienen la frescura que yo le veo en Manhattan, en Annie Hall, en estas, Hannah y sus hermanas, en Delitos y Faltas. Sí, bueno, ya hay un abismo, ¿no?, entre ese cine de, yo creo, obras maestras. En cambio, ¿sí?, he visto una que no me ha gustado nada, que me ha defraudado absolutamente, que es Interestelar. Sí, lo comentaste en el programa de los Cowboys y... Nada, me parece que es una estafa. Y sin embargo, hay muchos que dicen que es como, pues, la segunda, después de 2001, gran obra maestra de la ciencia ficción. Con algunas de los años 50, como La Humanidad en Peligro, como la invasión de los ladrones de cuerpos, Ultimátum a la Tierra, se han hecho películas estupendas, incluso Cohete K1. Esta es pretenciosa, tiene lo peor de John Paul Anderson y de el que hizo El Árbol de la Vida, Terrence Malick, sí. Y han seguido las huellas de Kubrick por un lado, pero por otro lado es como una película de granjero que tiene más que ver con Malick, y es un disparate todo esos dos científicos peleándose en aquel planeta de hielo como si fuera una pelea. Es que no tiene sentido la película. No tiene sentido. Yo nunca había visto tan mal, es la primera vez que le veo mal a Matthew Conaghy, a Jessica Chastain. No están dirigidos, está muy mal todo. La única que está bien es la chica pequeña, la de los 12 años. Es la única que está bien. Pero bueno, es mi opinión, que por supuesto puede estar equivocada. Sí, bueno, como todo, ¿no? Cuestión de opinión. La que sí yo veo que tú sí has alabado mucho es Magic Girl, ¿no? Esa me ha gustado como mucho. Como la gran película de este año en el cine español, ¿no? Para mí sí. Para mí desde luego que sí. Y me ha gustado mucho. Es una película que participa, como dicen los pedantes, de Buñuel y de Lynch, y de David Lynch. Es una película que la ves sin parar, o sea, estás tan enganchado del principio al final, ¿no? Y es muy original, y es una película con un mundo propio, es tremenda. Me ha desilusionado también Perdida, pero bueno. Perdida también, otra de las grandes. Y esta que hizo Boyhood, Infancia. Esa no, tengo ganas de verla porque creo que debe ser buenísima. Se está llevando todos los premios últimamente. Pues creo que debe ser buenísima. Es una película sobre el tiempo y sobre el paso del tiempo, por lo que he leído. Y esa es la que quiero ver porque me parece que debe ser la mejor del año. Y que tardó en rodarla, pues la edad que tiene, la edad que tiene el protagonista, porque lo cogía en cada fragmento de su tiempo. Sí, señor. Sí. Pues José Luis, para nosotros ha sido un placer estar contigo hoy, pues celebrando. Pues deseo, como se decía antes, feliz entrada y salida de año. No, en serio, os deseo un año estupendo. A ver si para todos también vamos saliendo de esta crisis. Esperemos. Y si Dios quiere, para primavera, si Dios quiere, estamos charlando y a ver qué os cuento, si ha salido el libro, en fin, todo lo que pueda contaros ya de adelante. Y para nosotros es un placer haber celebrado este 30 aniversario de Sesión Continua. Y te prometo que la veré y te diré qué me ha parecido. Pues a ver si la próxima vez que hablemos la tenéis ya más, porque vamos, es una película para seguir redescubriendo, porque es como de esas que cada vez que la ves pues tiene cosas. Y José Luis, muy buen, mucha feliz Navidad. Igual para mí, un para feliz ti, año para tu familia. Y hasta pronto. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Hasta luego. ¿Puedo hablar con tu padre? ¿Sabe usted una cosa? Su hijo y yo también no somos tan raros. Lo que pasa es que estamos hechos del material con el que se fabrican los sueños. Eso es todo. William Shakespeare. Y Sam Spade.
Pues muchas gracias, José Luis, que hemos tenido esta gran charla y sobre todo donde nos hemos visto, hemos aclarado muchísimas dudas sobre este gran rodaje que fue Sesión Continua, y eso que de memoria, porque hace ya, como él nos acaba de decir, casi 20 años que no la veía y prácticamente recordaba, o a medida que íbamos hablando iba recordando. Nos contaba eso que tú acababas de decir, que en principio le iba a ser Alfredo Landa y José Cristán, y yo no me lo daba a creer, ¿no? El motivo de por qué al final, porque no se ponían de acuerdo en quién estaba primero, en el si aparecía, y luego le acabo de decir que era como me recordaba a esas peleas de divas del Hollywood de los 20, de Mi Nombre en Letras Más Grandes, y luego dice que se fue enroscando esa trifulca y que no salió adelante y que no hubo manera de que se pusieran de acuerdo. Pero bueno, luego dice que al cabo de un año le llamó y le dijo a Fernanda que gilipollas fuimos, que no. Mira tú, qué chorrada es lo que hicimos, ¿no? Sí, intentando saber qué pasaba ahí y quién andaba detrás diciéndole, no, tú eres la estrella y tienes que estar delante, ¿no? Que a veces pasa. Claro, y eso que lo probaron todo, pues bueno, a los dos a la misma vez, o uno un poquillo más arriba, no hubo manera. Y bueno, es que también hubiese sido una pareja, pero bueno, yo no me la imagino, yo me la imagino ya con Adolfo Marsillas y Jesús Puente, y es que es una oportunidad. Y luego otra cosa muy curiosa que nos acaba de contar y que son de esas cosas que se filtran, que por lo visto no se pueden decir entre los miembros de la Academia, y es que esta película no ganó por un voto, por lo visto, ¿no? Que se lo transmitieron a él los que estaban ese año, los que participaron, los que fueron testigos de toda la votación que habían hecho todos los miembros de la Academia, y que por un voto no ganó y se la llevó la que representaba a Suiza, y que, bueno, pero que curioso, ¿no? Que hubiese sido... Tengo curiosidad por ver la película esta suiza, La Diagonal del Loco, creo que se llama, lo triste es que me suena. Exacto, es esa, sí. Y, yo no la he visto, voy a verla para ver realmente si se lo merecía o no, que vamos, que lo dudo, porque es que esta película, es que esta hora, ya él lo acaba de decir, que dice que gustó a todos los cinéfilos, a Robert Wise, a muchísimos que le dieron la enhorabuena, pero se veían reflejados un poco, porque esta es la película donde todos los amantes del cine en algo se ven un poco identificados. Sí, claro, pero también es una película que tiene otras muchas cosas, ¿no? La estamos vendiendo, y es verdad, como una gran película para cinéfilos, pero va mucho más allá. Una película que trata también sobre la familia, la amistad, sobre la pérdida, sobre todo. Me parece que es una película que trata esa historia del matrimonio del guionista que interpreta Jesús Puente con su mujer Encarna Paso, es de lo más cómico, trágico e irónico a la vez. Mi función en esta casa la he cumplido. Te he dado un hijo y lo he criado. Vive su vida y no me necesita. Tú tienes tus libritos, tu teatrito, tus películas. Podría decir tus libros, tu teatro, tus películas. Perdona. Pero yo no tengo ni eso. Tú vives rodeado de cosas que te gustan y que llenan tu tiempo. No. Se acabó. No pienso seguir más mano sobre mano. Y antes de que sea demasiado tarde. Pues muy bien. Pero escúchame atentamente. Y mira que te hablo frío, tranquilo, sin nervios. Si te vas de esta casa pequeña, hazte la idea de que... No, eso sí que no, Fede. No empieces a representar a John Wayne, que esto es muy serio. Olvida por un momento el cine, ¿quieres? Pues nada, mujer, adiós y que te vaya bien. Al menos a partir de ahora seré de verdad en esta casa lo que siempre he sido para vosotros dos, un fantasma. Un simple fantasma. Y si quiero hablar como John Wayne, hablo como John Wayne. Y como la madre que le parió a John Wayne. ¡Hostias! Es de una... El guión, como le dije, es para marcar, porque está lleno de frases, de momentos, que yo creo que expresan pues una riqueza y una maestría a la hora de interpretar, sobre todo, y de una historia, pues como tú dices, que se mezcla lo difícil que es compaginar la vida personal con la vida de un apasionado del cine, que no saben compaginar muy bien. Sí, lo curioso es que este tipo de películas suelen estar hechas desde un punto de vista muy muy moralista, con gente que ha conseguido el éxito a pesar de la familia, y aquí hay gente que no ha conseguido realmente tampoco un éxito excesivo, ¿no? Es gente que trabaja a duras penas, pero es su pasión y no puede hacerlo de otra forma. Y ese es el mensaje tan cinéfilo que tiene Garci. ¿Cuál vale, el blanco y negro? El azul. El gris. Una novela. Cosecha Roja. Nada, qué poca mezcla. Ya no te acuerdas cuando eras niño. La Isla del Tesoro. ¿No? Cosecha Roja también. ¿No?
Un cineasta, aparte de los de siempre. Siempre Chaplin. Siempre Lubitsch. Una mujer. Una mujer, tres. ¿Qué me dices? Hombre, los chavales, claro. Un país. Spain. Un bandido. John Dillinger. ¿Por qué John Dillinger? Porque le mataron a la salida del cine. Ah, claro. Una canción. Yesterday. Una película, y no vale las de siempre. Casi todas las de pequeño, algunas de joven y casi ninguna de las de ahora. ¿Y tu película? Tal como éramos. Que era una película en donde dos tipos se decían, dime un libro, un año, un fracaso, una más. Y luego nos contaba José Luis que muchísimas de las cosas que están en esta película, hay muchísimo de autobiográfico, pero muchísimo, en el personaje de Jesús Puente, sobre todo cuando ellos están en la escena que sale en la cafetería, hay que matar al ministro. Y, pero, ¿y por qué hay que matar al ministro? Y se ve uno que está también en esa terraza mirando ahí como diciendo, y se va de esa terraza mirando, y estoy con unos terroristas aquí al lado, y dice que eso fue verídico, que eso les pasó a ellos, que estaban hablando de la historia, estaban tan metidos en la historia y hay que matar, y lo metieron en la película. A mí, por desgracia, algo parecido me ha pasado, que yo juego a rol y creando historias o hablando con gente de las historias que hemos comentado, muchas personas sí. Y cuando la gente pasa por la calle y nos mira diciendo, pero estos locos, ¿de qué van? ¿No? Entonces, esa escena sí que la entiendo. Exacto, eso es lo que refleja la pasión. Cuando uno está hablando o se mete con pasión en una historia, en una película, en lo que sea, lo vive tan como sí, que es lo que les pasaba a esta gente, que habían vivido de cine. Como diciendo, hemos dedicado nuestra vida a John Ford, a Spencer Tracy, a las películas, y se nos ha olvidado vivir nuestras propias vidas, que era el gran drama que tenían estos dos protagonistas de Sesión Continua. ¿Que la quieres hacer cómo? ¿En blanco y negro? ¿Y eso qué es? ¿Un café con una bola de mantecado? A mí me va a dar algo con vosotros, ¿eh? Primero el titulito. Me deprimo demasiado. Despacio, me deprimo despacio. Y cuando tenga que venderse la televisión, ¿qué hago? ¿La coloreo yo a mano? Venga, hombre, vamos a ser serios. Balboa Film solo hace películas en color. Lo otro déjaselo a tu amigo Woody Allen. Bueno, que tengo prisa. ¿El guión te gusta o no? ¿Pero cuál de ellos? Porque hay tres. No, solo es un guión con tres finales distintos. ¡Joder! Atiende bien, Samuel Goldwyn, de los cojones. La película se llama Me deprimo despacio. La vamos a hacer en blanco y negro y voy a rodar tres finales. ¿Pero quién os habéis creído que sois vosotros? Los frescos del barrio. Somos panaderos. Un momento que voy al lavabo. ¿Con qué escena te querías de Sesión Continua? Que yo creo que este es el típico caso donde yo diría, me quedo con la película entera, porque es una película que te va atrapando. Tiene un ritmo tan trepidante. Yo creo que me quedo cuando Jesús Puente, creo que es, no recuerdo si es, sí, Jesús Puente, le dice a la mujer aquello de, ¿sabes lo que es un flashback? Ah, esa escena. Un flashback es tuyo, volvamos a querernos. O la escena en la que uno le presta al otro el padre, si puedo hablar con tu padre muerto, algo así era. Y empieza a contarle aquello que tú pusiste hace poco el audio. Sí. Bueno, es que sí, una escena no, me tendría que dar con mínimo media docena de escenas. La escena, ¿sabes? Porque esa es la escena de antes de que empezaran a discutir y donde se veía realmente que este matrimonio no salía adelante por ese descuido, ¿no?, que había tenido él en su vida. ¿Qué tal vas? Mal. ¿Tú sabes lo que es un flashback, Billy? No. ¿Y de lo de Ávila qué pasa? Estoy en ello. ¿Y ya? Pues un flashback, Billy, es que tú y yo nos queramos.